amigos de TZKTEC, ¿cómo están? Como pueden ver, en esta ocasión les traigo todos los rumores y filtraciones que tenemos hasta ahora sobre el esperado Google Pixel 4a. Sí, la versión más económica y con características recortadas del Google Pixel 4 y 4XL. Así que vamos a comenzar. Bueno, gente, vamos a comenzar hablando sobre el diseño que traería este Google Pixel 4a. Y como pueden ver en pantalla en este render, sí que se ve bastante llamativo y tiene muchas diferencias en comparación con las versiones anteriores. Si nos fijamos en la parte frontal, vamos a poder encontrar una pantalla que abarcará prácticamente todo el frontal y sí que se va a aprovechar al parecer muy bien en esta ocasión, ya que no vamos a encontrar esos marcos tan gruesos en la parte superior y en la parte inferior. Además, si se fijan, vamos a poder encontrar en esta ocasión también un agujero en pantalla en donde vamos a encontrar la cámara frontal del dispositivo. Ahora bien, en cuanto al tamaño de la pantalla de este teléfono, esta sería de 5,7 pulgadas o también de 5,8 pulgadas. Y en la parte trasera del teléfono vamos a poder encontrar un módulo para cámaras en donde solamente encontramos un sensor y también el flash LED del dispositivo, y creo que esto es innecesario y sí que se ve antiestético. También en esta parte trasera vamos a poder encontrar un lector de huellas dactilares y ya debajo vamos a poder apreciar el logotipo de la compañía Google. También un punto que ha llamado muchísimo la atención en cuanto al aspecto físico del teléfono es que en la parte superior de este render encontramos el puerto para jack de auriculares. Lamentablemente, en este Pixel 4a no vamos a encontrar al parecer el radar Soli, el cual nos permitía manejar algunas de las características del teléfono con gestos de nuestra mano. Y también en este teléfono al parecer no encontraríamos reconocimiento facial. Entre las características técnicas que se conocen hasta ahora, este teléfono podría venir con un Snapdragon 730 o 765, que son chips para dispositivos de gama media. Además, este chip vendría acompañado de 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Hasta ahora se desconoce si van a haber más versiones de memoria interna. Ahora, mi gente, la pregunta en esta ocasión es cuándo vamos a poder ver el lanzamiento de este dispositivo, y podríamos verlo, según especulaciones, durante el Google I.O. 2020. El año pasado este evento se estuvo desarrollando del 7 al 9 de mayo. O sea que en esas fechas podríamos ver el lanzamiento de este dispositivo. Pero como ustedes saben, gente, este es un video de rumores y aún ninguna de estas características están confirmadas. Les continuaré informando por aquí en el canal cualquier otra novedad de este dispositivo, así que recuerden dejar su like, compartan y suscríbanse en este canal, ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología. Comenta aquí debajo qué opinas tú sobre estas filtraciones y nos vemos en una próxima.